Querida Manoli, para mí es un honor estar aquí hoy para celebrar esta pequeña despedida. Aunque esto no es una despedida triste, es alegre ya que después de tantos años de esfuerzo ha llegado el momento de disfrutar de la vida, sin pensar en el trabajo, en horarios, en reuniones, en la maldita pandemia, que ahí ha estado Manoli junto con Gloria y Carmen haciendo un gran esfuerzo porque todo fuera bien. Han sido muchos años al pie del cañón, siempre dispuesta a ayudar, a escuchar, a perder de tu tiempo libre para trabajar para todos nosotros. Eres una persona maravillosa. Gracias por todo lo que has hecho por el colegio. Gracias por tu paciencia y dedicación a todo. Quiero dar las gracias a tu grupo de charros por su disposición, porque en cuanto les he llamado, pues enseguida se han dispuesto a colaborar, ya los conoces tú de sobra. Gracias a los profesores por guardar este secreto. Después de... llevamos ya unos meses preparando todo y han guardado todo. Ahí me tenía Gloria entretenida con la memoria. Gracias también a tu familia. Ha sido cómplice desde el minuto uno, todos ellos, y por supuesto estaban hoy invitadísimos. Y lo último, gracias a ti por todo, por estar siempre ahí. Te deseamos que te disfrutes de tu nueva etapa, una etapa maravillosa. Ese niño va a tener la mejor abuela del mundo. Y has hecho un gran trabajo, te lo mereces todo, así que a partir de ahora nos veremos por la calle con una sonrisa. En agradecimiento de todos los niños y los padres del colegio, pues te vamos a hacer un obsequio. No paro de llorar. A ver, chicos, aunque nos veáis llorando, son todo lágrimas de felicidad, ¿eh? Es todo de felicidad. Muchas gracias. Y el ayuntamiento, pues también te ha traído un pequeño obsequio. Bueno, ay, vienen otros chicos, que vienen. Pues este ramo es para Manoli de parte de sexto A, de los niños de sexto A, de la floristería Maite. Gracias. Estos niños fueron mis niños en infantil, en 3, 4 y 5 años les di clase.
Bueno, cómo no agradeceros este homenaje que me habéis hecho. Espera, Manoli, porque falta nuestro. Vamos a ver, yo pediría que todos los compañeros subamos aquí a ropar a Manoli en este momento, que es tan bonito y tan emotivo. Subid todos. Bueno, ya estamos todos. Manoli, queremos continuar este acto con una parte del poema de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Senda que tú has realizado con esfuerzo, trabajo y muchos anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida, pero no por ello significa un adiós. Hoy queremos que este acto sea más bien de agradecimiento, una demostración de respeto, de admiración, pero sobre todo un mensaje de cariño. Seguro que son muchos los sentimientos que se te agolpan en este momento, de alegría, tristeza, nostalgia, satisfacción, alivio y sobre todo tranquilidad, porque sabes que has contribuido a que cientos de niños que han pasado por tus manos, ya sean de Vitigudino, La Bañeza, San Ibáñez de Vidriales, Saucelles y algunos que quedan en el tintero, y en especial los más pequeños, construyeran su proyecto de vida y seguramente en un rinconcito de su corazón y en el corazón de ellos se acordarán de ti por ser quien les ayudó a crecer como personas sensibles y solidarias. También nosotros, tus compañeros, hemos visto tus ganas y el empeño que has puesto en hacer las cosas bien y en hacer de este colegio, desde tu puesto de directora, un colegio referente en la zona rural de la provincia y formar una gran familia con toda la comunidad educativa, donde padres, niños y todo el personal de servicios nos hemos sentido escuchados a pesar de que no siempre ha sido fácil. Manoli, recuerda que no hay mayor placer que el que nos da un trabajo bien hecho. Es momento de relajarse, porque todo lo que pudiste hacer por los demás lo realizaste con creces y ahora te toca vivir jubilosamente. Pues no en vano es ese sentido de la palabra jubilación. Júbilo, alegría, regocijo, gozo. Te toca pasar de etapa, tener otras vivencias. Si cabe más emocionante, ya que vas a poder disfrutar de tu tiempo, tus aficiones, tu familia y sobre todo, tus niños. Sin horarios y enseñándoles como siempre lo has hecho, porque una maestra como tú nunca dejará de serlo. Gracias por tenerte como compañera. Bueno, muchas gracias. No sé si me saldrán las palabras porque estoy tan emocionada, de verdad. Además es que está todo el mundo conmigo. Creo que es un reconocimiento
extraordinario a mi labor, que mi labor es que era esa, es que ese era mi trabajo, cuidar de los niños, intentar que todo fuera bien. He aguantado muchas cosas, pero bueno, siempre se compensa lo bueno con lo malo, porque siempre se viven momentos en la vida buenos y malos, eso nos pasa a todos y en todas las profesiones. Yo lo que quiero destacar es que el enseñar para mí siempre ha sido una vocación, siempre. Yo no me veo sin ser maestra, porque yo desde que iba, yo creo que tenía 8 o 9 años, desde que mi profesora me dejó cuidando de la clase, porque ella se iba, yo creo que aquello despertó en mí esta vocación de servicio y de enseñanza a los demás. Entonces, no puedo yo lo he hecho lo mejor que he podido. No puedo decir que lo haya hecho mejor que nadie, ni peor que nadie, pero he intentado que todo saliera bien. Tengo un carácter, creo que tranquilo, y eso ha ayudado mucho. A pesar de que mis nervios me los llevaba para casa, y a lo mejor mis hijos o mi marido han sufrido más eso que yo me llevaba para casa, pero ante lo demás no puedo nada más que tener agradecimientos para todo el mundo. Con el ayuntamiento siempre he tenido muy buena relación con cualquier ayuntamiento y siempre nos han tratado bien. Hemos tenido muchas conversaciones para arreglos, para tal, para colaborar, y siempre nos ha salido bien. Mi grupo de charros, por favor, me habéis dado en el corazón, o sea, yo sabéis que es mi gran afición. Después de enseñar es bailar, ¿y qué bailo? Charros, canto charros, bailo charros y eso. Eso es lo que me gusta y quiero que se mantenga y que las tradiciones no caigan en desuso y que las sigan conociendo los niños. Mis compañeros han pasado, yo llevo 35 años de servicio y 20 en este colegio, entre jefatura de estudios y la dirección. Entonces han pasado muchísimos compañeros, esta es una representación de ellos, que son todos muy buenos compañeros. Hemos tenido nuestros más, nuestros menos, pero siempre hemos llegado a acuerdos, y de eso se trata en la vida, de intentar llegar a la felicidad a través de ceder unas partes u otras. Los niños, mis amigas, las de la cocina, las de la limpieza, todo el mundo, de verdad, siempre me han tratado bien. Y yo he intentado que todo funcionara lo mejor que he podido. No puedo tener más que palabras de agradecimiento. Los niños son mi vida y de ahora en adelante lo seguirán siendo, aunque con mayor motivo el de mi hija ahora, si tengo algún nieto más, a eso les dedicaré mi tiempo, porque los niños han sido mi pasión y así lo he vivido siempre. No sé qué más decir porque estoy... Y solo deciros que yo voy a seguir en Vitigudino, siempre me tendréis ahí. Los niños cuando sean mayores me encantaría que siguieran diciendo Manoli, ¿vale? Cuando me vieran por la calle, que lo noto ese cariño, porque este año en Corpus, por ejemplo, ha habido chicos que han pasado hace mogollón de años por aquí por el cole y hola Manoli, o sea, es que eso me llena el alma, no os imagináis cómo llena el alma el que se acuerden de ti, el que hayan olvidado las veces que los he castigado, porque claro, he sido el ogro, la bruja mala en muchas ocasiones, pero lo han entendido cuando ha pasado el tiempo. O sea que solo quiero que sigáis contando conmigo, que mi amistad perdurará toda la vida mientras esté aquí. Muy agradecida a Lampa, porque Lampa está colaborando con el cole y espero que sigan así. No sé, de verdad, si se me olvida alguien, que me perdone, pero quiero agradecérselo a todo el mundo, a los padres, porque han sido muy buenos, han venido, han hablado, siempre han tenido un diálogo conmigo para intentar arreglar ciertas cosas y he podido contar con todos desde el minuto uno. Compañeros,
Seguir con el país, tratando de levantar el país a través de esta base que tenemos, que somos un colectivo muy importante y súper responsable de lo que pueda pasar en el futuro. Y eso es lo que tenemos que llevarnos, el que tenemos una responsabilidad muy grande y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y como cada uno sepa. Si me necesitáis, aquí me tenéis, que vivo ahí muy cerca. Bueno, y gracias a todos, y con estas palabritas ya me despido porque ya no puedo decir nada más de la emoción que tengo. Muchas gracias y hasta siempre.